su tolerancia antes de empezar. No, encantadísimo de estar aquí y responder a todas las preguntas que tengan. Don Oscar, cuéntenos, se va a vender leche en polvo en más de 4,000 lugares. Le comentaba de que me parece una extraordinaria iniciativa en la perspectiva de que suba el consumo de leche en nuestro país. Sube el consumo de leche más aún, más todavía de lo que ha subido. Me explico. Hasta el año 2010, 2009, hemos tenido un consumo per cápita casi estacionario durante esos 5 años anteriores. El consumo fluctuaba entre los 27 y 28 litros por cabeza año, ¿no es cierto? Por persona año. Pero a partir del 2011 ha habido un repunte vigoroso del consumo de leche en Bolivia. Qué bueno. En gran parte, Juan Carlos, debido a que existió una decisión política del Estado Plurinacional de apoyar el consumo de leche en el marco de una estrategia de seguridad alimentaria. Y es así que se creó una ley. La ley 204 es del Fondo Proleche. Ese Fondo Proleche está destinado a incentivar todo aquello que sea apoyo al complejo productivo lácteo, desde la producción primaria hasta el consumidor final. Entonces, fruto de estas acciones es que hemos tenido un crecimiento espectacular. El año pasado, 2013, hemos tenido un consumo de 55.5 litros por persona. A este paso, a esta tasa de crecimiento, yo me animaría a decir que en lo que dure la vida del Fondo Proleche, que es hasta el 2019, vamos a estar con promedios latinoamericanos, que ya es harto. La idea es generar un hábito, ¿no? La idea es generar un hábito. Y por eso, por ejemplo, ahora estamos lanzando unos productos juntamente con la Pila Andina, ¿no es cierto? Hemos hecho un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Pila Andina, donde hay varios productos con varias presentaciones que tienen tres características fundamentales. A ver, cuéntenos. Primero, el precio, ¿no es cierto? Es un precio social. Es un precio social. Y segundo, la calidad. Y el tercer aspecto importante es la facilidad de transporte de la leche en polvo, por Dios. En un país donde tenemos problemas de vertebración todavía, es importantísimo tener leche en polvo que pueda llevarse hasta el último rincón del país. Que no sea persevera, ¿no? Exactamente. Estamos complicados, si no está pasteurizada y demás, ya estamos complicados. Con esto podemos pasar semanas sin prepararla. Está cerrada meses, al vacío. Meses. Está cerrada al vacío y meses, no hay problema. No hay problema. 8 meses uno 8 puede meses. Guardársela. Sí. Pero maravilloso. No. ¿Y entonces, esas dosis, a ver, esta leche es una leche que tiene 37 gramos, está saborizada y azucarada. Qué rico. Bueno, ¿qué es lo más parecido que hay en el mercado? Es la leche fluida, pero esa leche fluida que la venden en bolsitas, ¿verdad? Tiene 120 ml, ¿no? Alcanza para un vaso muy pequeñito. El contenido de esto alcanza para 200 ml. Casi dos vasos. Casi el doble, ¿no? El doble, claro. Casi el doble de la leche fluida que estamos acostumbrados a las bolsitas, ¿verdad? De leche fluida. Sí, 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 claro. Es 200 ml es esta, 120 es esa. Pero además hay una diferencia de precio. Cuando usted le venden la bolsita de leche fluida, la venden en 1,20. Sí. Esta cuesta un pesito. Y es exactamente o mejor calidad que la leche fluida. Lo único que tiene que hacer es mezclarla con agüita. Nosotros tenemos un vasito mezclador, que yo me traje uno. Yeah. A ver si lo podemos mezclar un poquito más adelante. Yeah. Pero quiero aprovechar de mostrar los otros productos. Este producto ya existe en el mercado, Juan Carlos. ¿No? Creo que está en una bolsa más azul. Es de la Pil, de 120 gramos. En este momento se está vendiendo entre 8.50 y 8.20. ¿Ya? ¿Y sabe cuánto va a costar ahora? ¿Cuánto? 5 pesos. ¿No? Pero la mejor noticia de todas es esta. Es esta bolsa que contiene 1 kilogramo, 1.000 gramos. ¿No? El producto más parecido en el mercado en este momento es una bolsa más pequeña de 760 gramos. Sí, es verdad. Y cuesta alrededor de 45, 46, 47 bolivianos en el supermercado. Sí, señor.
Esta bolsa de un kilo, que contiene más, se va a vender en 33 bolivianos. Precios sociales, definitivamente. Precios sociales, pero de una rebaja de 40% en la leche, en un producto que es... Imagínese esto, ¿cuánto nos rinde? Porque de esto se puede preparar... De esto se puede preparar 8.3 litros. Si dividimos los 33 bolivianos entre estos 8.3 litros, le sale 3.90 el litro. Por Dios. O sea, que en este momento en el que se habla de subida de precios, venimos con esta buena noticia a su canal y decimos, estamos hablando de una reducción de precios. Y ahí tenemos otras variedades, ¿no? Para que los chicos no se cansen. Claro. Por ahí dicen, ay, mamá, otra vez la leche con sabor a vainilla. No, no, no. Puedes irla mezclando, tienes chocolatada, tienes de frutilla. O sea, le puedes dar el sabor que quieres. Y lo importante es que los chicos se están nutriendo. Así es. Todas las mañanas. Así es. Y no estás desportillando la economía de la casa. En absoluto, estás ahorrando. Y lo más importante, Juan Carlos, es que en el Proleche nosotros tenemos un proyecto paralelo, ¿no? Ese proyecto se llama el vaso de leche diario a todo niño boliviano. ¿Ya? Y lo hemos empezado en Pando, en el lugar más difícil, porque en Pando no se consumía leche. En las estadísticas de las empresas era muy difícil, ¿no? Y era muy cara si la traías del Brasil. Entonces hemos empezado ahí. La mitad de los niños de Cobija, todos los niños de Cobija, que son la mitad de los niños de Pando, ¿sí?, están tomando su vaso de leche diario fluido. La empresa Delicia es la que lleva en camiones la leche fluida, porque no había este producto. Y nos resultaba muy difícil con la leche fluida llegar hasta Volpebra, imagínense, claro, ¿no? Donde no hay camino, solamente algunos días del mes, etc. Con este producto, la ventaja de este producto es que se puede llevar incluso en avioneta y tenerla almacenada para el semestre que duran las clases. Imagínense, 8 litros de leche en esta bolsita. Entonces, gran parte de nuestros problemas en cuanto a logística están solucionados con esto, para llegar a decir en algún momento, Juan Carlos, y ese es el sueño de la ministra Teresa Morales, y es uno de los objetivos del gobierno, el llegar a decir que todos nuestros niños toman un vaso de leche diario. Ojalá así sea, ¿no? Bolivia detentaba hasta hace algunos años un récord, era uno de los países después de Alemania donde se consumía más cerveza, digamos, ¿no? Claro, el índice per cápita. Claro. Hoy día lleguemos a batir un récord, por lo menos, quizá no europeo, pero por lo menos que se consuma un vaso de leche día sería un objetivo gigante. Eso ya ha sido revertido, por si acaso, con las últimas estadísticas. Pero qué buena noticia. Don Oscar, voy a aprovechar que usted está acá. Estábamos escuchando hace instantes una notita donde los lecheros anunciaban de que en un par de meses tienen que subir el precio de la leche. Me imagino con todas estas condiciones no habría por qué, ¿no? Tenemos sendos convenios con los lecheros, tanto de La Paz como de Cochabamba, escritos, firmados, oleados y sacramentados. En esos convenios lo que hemos quedado, porque se han hecho reuniones maratónicas viendo el tema de costos, ¿cuánto le cuesta producir al lechero un litro de leche? Y ahí nos dimos cuenta, en conjunto, de que existían muchísimos elementos que nos faltaban para llegar a un costo certero. Uno de los temas más importantes que nos falta es hacer un censo de la producción, de la producción lechera. Saber cuántas vacas tiene cada productor y cuánto producen, porque ese es un dato fundamental para el costo. Entonces, nos hemos dado una pausa de 3 meses hasta fines de noviembre para hacer este estudio y sentarnos otra vez en la mesa fines de noviembre y decir, bueno, señores, los resultados arrojaron estas conclusiones y sobre estas conclusiones empezamos a discutir nuevamente si el precio corresponde o no corresponde. Es un tema que está en franco estudio, digamos. Es un tema que está en un franco estudio. No va a presiones de ningún lado, el público no se tiene que asustar, se está negociando y se está estudiando el precio justo, digamos, en este caso. Y usted acaba de mencionar una frase mágica que es parte de la filosofía del Fondo Proleche, el precio justo. El precio justo en dos dimensiones. El precio justo para el productor, claro, con un buen precio para el productor, que siempre ha estado, digamos, que ha sido la peor, el peor eslabón de la cadena, el que ha recibido el menor precio, el que ha sido el más maltratado, etcétera. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro
en fin, mejorar la vida, las condiciones, el ingreso del productor primario. Y el precio justo para el productor, porque solamente así hemos logrado los niveles de crecimiento en el consumo. Se puede conseguir la ecuación perfecta, ¿no? Con el fondo que la gente pague lo que puede. Exactamente. Y el otro gane lo que debe. Exactamente. ¿No? Es una usted ecuación. Lo ha dicho muy bien. Bueno, estoy acertado hoy día. Debe ser que ha tomado leche tempranito. No, le voy a dejar algo para que tome. Ah, pero perfecto. Así de facilito. Entonces, un vasito. Este es un vaso mezclador, está un poquito abierto. Si ya. quiere, podemos preparar un vasito para que vea lo que. ¿Me pasa fácil una cucharillita, don Martín, no, por favor? No la necesita. Ah, ¿no la necesitamos? No la necesita. O sea, los chiquitos se los puede mandar ahí con su agüita. Con su bolsita. Su bolsita, y ellos se prestan de la portera, de la cafetería, ahí en la escuela. Dice, un poquito de agüita caliente. Agüita hervida, eso siempre es importante, ¿no? Y nosotros tenemos previsto un sistema de capacitación en todos los lugares donde esto se venda y donde esto se comercialice y se prepare, especialmente en las escuelas. Fantástico. Entonces, cierra bien este vasito mezclador que tiene proleche. Ahí está la propaganda. Muy bien. Se bate un poquito y está lista para su consumo. Yo le aseguro que es deliciosa. Ese movimiento no lo hago desde que tenía mi bebé muy chiquitito que preparaba así la mamadera. A ver, vamos a probar. La mamila. Ah, ya viene con azúcar y claro, con todo. No se necesita nada. Está riquísima. Sí. Este es de vainilla, ¿no? De vainilla. Delicioso. A los chicos les va a encantar. Ahí está otra iniciativa. Hay chicos que tienen problemas de intolerancia a la lactosa. ¿Va a haber deslactosada también? Mire, la intolerancia a la lactosa es muy rara. La verdadera intolerancia a la lactosa, y eso se manifiesta desde niño. ¿Ya? Hay bebés que no pueden lactar, ¿sí? ¿No es cierto? Y a los cuales hay que darles unas fórmulas especiales que últimamente, gracias a Dios, existen. Es un porcentaje bajísimo, no llega al 1%. El resto de la gente que se dice intolerante a la lactosa es porque ha dejado de tomar leche mucho tiempo. Y hay una enzima en el cuerpo que se llama la lactasa, que ha dejado de producirse. Cuando uno va tomando poco a poco la leche, la lactasa vuelve a aparecer en el sistema. Mira qué buena noticia. Don Oscar. Encantado. Qué gusto entrevistarlo. De verdad, qué gusto traerle buenas noticias a la gente. Qué gusto que la gente, sobre todo en el campo, pueda tener... A 3.90. 8 litros de leche a 33 bolivianos almacenado ahí. Hijo, tengo hambre, mamá. ¡Pac! Listo, cucharillita, agua y vamos para adelante. En cualquier parte. Ojalá lleguemos al vaso de leche para todos.